cada mañana. En Cadena Dial. ¿Sí? Buenos días. ¿Es usted Ana María? Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, mire, hola, yo soy el padre de una chica que ha vendido una máquina elíptica, que la vinieron ustedes ayer a comprar. Sí, sí. Vamos a ver, es que me llamó mi hija diciendo que le habían dado ustedes 140 euros, ella pedía 180 y le han dado ustedes regateando, le han dado 140. Sí, se le regateó una vez y la dejó en 140. Vamos a ver, esa máquina vale 1.200 euros y esa es una máquina que se la he comprado yo, pero hombre, una cosa es que mi hija quiera venderla porque no la utiliza y tal, pero ustedes también tendrán... A ver, un momento. Según internet que nos metimos... Están a 250 euros las máquinas estas. No, espera. Otra cosa. Yo, la venta es la venta. Yo he pagado un dinero que me pidieron. No he dado menos. Entonces, ya todo lo que diga sobra. Bueno, yo le voy a explicar... Lo siento mucho si se ha equivocado su hija. No, vamos a ver, señora. Vamos a ser un poquito civilizados y vamos a hablar esto. Que tengo poquito tiempo, por yo eso también, estoy trabajando. Yo también, se lo pido, por favor, vamos a ver si podemos terminar esta conversación normal antes de que busquemos un problema. Vamos a ver, mi hija... No hay problema ninguno, ¿eh? Sí, vamos a ver, señora. ¿Me permite, por favor, que la explique? Vamos a ver, ayer me llamó mi hija por la noche diciéndome que ustedes habían venido a por la máquina, que habían venido dos señores. ¿Sí? La máquina vale 1.200 euros porque la compré yo... que es una máquina que la he comprado con mucho esfuerzo, y mi hija, como está en edad escolar y que necesita dinero y qué tal, dijo, papá, la voy a vender porque no la utilizo. Vale, pero otra cosa es que ustedes tengan conciencia de que saben ustedes perfectamente que se están llevando un producto que vale mucho dinero. Está usted muy equivocado, ¿eh? Está usted muy equivocado porque yo es la primera vez que veo una elíptica en mi casa, como en mi casa, y que nunca me he dicho de comprar una. Pero vamos, que repito otra vez. A mí me la han vendido al precio que me han pedido, yo le he dado. Yo aquí no hay más problema ni más. El problema está en que tráiganme la máquina otra vez. No, que va, ni mucho menos. ¿Cómo? ¿Qué cabeza cabe eso? Señora, le estoy diciendo que le pido, por favor, que me devuelva usted la máquina de mi hija, porque entonces es cuando voy yo a ustedes y la saco por la ventana del salón. Pues sácalo usted si tiene pantalones, y hablando malamente, usted es muy educado y yo ya me están hinchando un poquito. Sácalo usted si tiene pantalones, viene a mi casa a sacar una máquina. Una máquina que yo he pagado lo que me han pedido. Yo lo he pagado. Es que le voy a decir una cosa. Como yo le he pagado, de mi casa no sale. Vale, le voy a decir una cosa. Es que como vaya mi mujer a su casa por la máquina, la va a arrancar de los pelos. Mire usted, los pelos del c***. Como usted me siga llamando, el teléfono no tengo, la dirección la tengo, y le pongo una denuncia, pero vamos, de c***. Señora... Yo tengo gente que esto que usted me está diciendo le va a traer problemas, ¿eh? Que sepa usted... ¿Qué se acaba esto? Señora... Es la última vez que usted coge el teléfono para llamarme. La última. Perdóneme... Señora, ¿me está usted escuchando? Claro que lo escuche, si yo sí, tengo es que un está usted, muy bueno, y mucha educación. Vale, no, la que no tiene educación ni me lo está demostrando y se está usted poniendo muy nerviosa es usted. Porque tiene mucha cara. No, la cara la tiene mucha usted cara. Que sabe que ha comprado una máquina. Ya lo trae. Venga. Miren, 10 minutos, 15 como mucho, le va a llamar una persona que entiende más que yo. Vale, pues que me llame, le voy a decir una cosa. Pero por supuesto que le va a llamar. Y otra cosa que la voy a decir. ¿Esa máquina va a ir mi mujer esta tarde? Aparte. Mire, me suena tu voz un montón. Le suena mi voz, ¿verdad? Bastante. Le va a sonar más la voz que tengo aquí a mi lado. Espérese un momentito que está pero usted... Pero si lo va a ir. Dime. ¿Que no habrá más? ¿De quién? Ana María. Madre que te parió, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando tu sobrina y una broma telefónica. La madre que te parió, que te escucho todos los días y no he caído. No me lo puedo creer. Esto no vale porque como a mí me escucha, me conocía. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mala! Bueno, que sepa que te está gastando de Sire una broma telefónica con todo el cariño ahí en Málaga. Con todo el cariño, ahora voy a arrancar los pelos a ella. Bueno, pues ya... Bueno, cariños, un besito muy grande a las dos. Simpático, venga. Adiós, adiós, simpática. Luego. Chao. Chao. Un besito, adiós. Málaga. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor don Román. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de compañía telefónica de... muy buenos días. Vamos a ver, tengo aquí un par de incidencias que parece ser que tiene usted algún tipo de problema, ¿no? Vamos a ver, no sé qué me está llamando, pero me han engañado los de... Han hecho, sin mi consentimiento, han hecho un traspaso de línea indebido.
me han mentido, han puesto la línea a otro titular y todo esto, ¿vale? Entonces yo no quiero saber absolutamente nada de... ¿Me entiendes? Vale, sí, pero perdone un momentito porque aquí tengo yo una reclamación de que parece ser que teníamos problemas con usted referente a internet y televisión. Sí, usted, vamos a ver. Conmigo tiene un problema grave porque, yo es que me harta de hablar siempre de lo mismo, ¿ya? Pero vamos a ver. Sí, cuénteme, hablo por con favor. Una señorita, ¿no? Sí. Y vamos a ver, ella me dice, no, si usted está con trío, con... ¿no? Y yo le dije, vamos a ver, señorita. Ella no le puede ofrecer el mismo trío, pero con... Usted quería lo que es el pack que tenemos de trío, ¿no? Ok. Yo le estaba diciendo a esta señorita que no haya cobertura porque lo he consultado a través de internet y no había cobertura de televisión. Sí. Ella me decía, no, sí hay. Yo digo, vale, si hay, pues a lo mejor póngamelo, pero no quiero perder ni un día de internet. Entonces, si no puede cumplir esas condiciones, no haga nada. Eso se lo dije expresamente. Ya, pero espérese un momentito, señor, espérese un momentito. Vamos a ver, todo lleva un tiempo de preparación. Y vamos a ver, entonces, bien, ¿por qué no me lo haya dicho la chica? ¿Por qué no me haya dicho que televisión no puedo tener? Vamos a ver, ¿no? Señor, vamos a no, ver. No me ha mentido. Me ha dicho, me ha contratado un dúo. Yo le dije que con televisión y sin televisión no hay absolutamente nada. No, señor, no se le ha contratado un dúo. No, vamos a ver, señor. No, como que no, señor, porque no sabe usted lo que está diciendo. Perdóneme, vamos a ver. Ahí no puedo tener televisión, me ha contratado el dúo. Yo he llamado y me han dicho que lo que tengo contratado es el dúo. Sí, pero es que es un almacén. ¿Usted para qué quiere la televisión en un almacén? Vamos a ver, ¿a quién le importa a usted para qué yo quiero tener la televisión en el almacén? Es lo mismo. Me va usted a disculpar, pero a mí sí me importa cuáles son las condiciones de contrato que usted tiene con nosotros. Vamos a ver. Yo le dije, claro, lo que... Estamos muy hartos ya de clientes que no saben lo que dicen, oiga. Estamos muy hartos ya de clientes que están reclamando sin tener derecho a reclamar. Pero está loco usted lo que me está hablando. No, loco está usted. El loco es usted. No, señor. A mí no me llame usted loco, señor. No, sí, parece que está loco. Porque lo que me está diciendo es, vamos a ver. ¿Usted ha escuchado lo que hemos hablado con esta señorita? Yo tengo la referencia del parte de incidencias que me ha pasado. Yo he escuchado lo que yo no he escuchado lo que ha hablado con la señorita, no. Pero tengo un parte de incidencias. Sí, señor, ¿ya se calmó? No, se calma usted, señor, porque yo le estoy hablando con respeto, ¿eh? No, señor, yo soy director de una empresa, tengo 10 personas, y a todos los que hablo me entienden perfectamente. Si la chica que trabaja para usted no me ha entendido, es pues que es yo culpa, no le entiendo, problema. Porque parece que tiene usted una brava metida en la boca. Váyase a tomar por el saco, caballero, ya no, está bien. Oiga, espere, está bien. No, espere un momentito. Dígame. Perdóneme, pero es que parece que tiene usted dentadura postiza, perdóneme. Pero mira, vamos a ver, ¿no fue esta mañana o qué? No, el que no fue ha sido tú. No fue porque me cuenta. Porque ahora tienes dentadura postiza, pégatela. Vete a tomar por el... De acuerdo, me voy. Estoy harto. Te paso un momentito con el responsable de zona y pégate la dentadura. Román. ¿Eh? Román. ¿Qué te pasa? Una broma, tío. Tú eres un c***o, tío. Te lo has metido sobradísimo. Román. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cabeza Dial. Estaba muy gracioso, ¿eh? Hombre, pensaba que es de verdad, ¿eh? Por cierto, hay un pegamento que pa que no se te vaya la dentadura, buenísimo ahora. Muy bien, me gustó. Vale, me gustó. Un abrazo muy grande a los dos. Okay, gracias, un beso gracias. Grande a Tenerife. Chao. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Miguel Ángel o con doña Josefa. Sí, yo soy Josefa. Ah, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros. Sí. Me han pasado un informe referente, bueno, pues a un pequeño incidente que han tenido ustedes, ¿no? Sí. Pero aquí hay una cosa que no entiendo y es por lo que yo la llamo. Vamos a ver, nosotros hemos hecho lo que es todo lo que es la limpieza del incidente, más luego ustedes piden una compensación económica por pintar, ¿no? Sí, bueno, juntaba pintar los extractores. Sí.
de la campana que salieron quemados y la salté. Que fue con la que prendí yo fuego, sí. Ya. Es que esto no se lo voy a poder aceptar, ¿No? No, esto no, porque ya me parece un poco abusivo por parte de ustedes. En el aspecto me refiero, nosotros le hemos mandado una empresa de limpieza, le vamos a hacer, digamos, esa compensación de arreglarle las cosas que tiene usted rota, pero también mandarle 280 euros por pintar, nosotros creemos que esto ya es un poco excesivo, ¿eh? Porque para eso pagamos un seguro. Ya, pero cuidado, señora, porque ya vuelven ustedes todos a las mismas circunstancias de siempre. Los seguros tienen ustedes que leerse siempre las instrucciones del contrato que ustedes firman. Lo que no podemos hacer, y le vuelvo a repetir la palabra que he dicho antes, que es el abuso masivo que ustedes como clientes utilizan con las compañías, a nosotros nos sale muchas veces más caro que ustedes nos llamen para cualquier tipo de queja, porque es que ustedes están aprovechando a ver dónde pueden meternos el palo, perdóneme. Perdone que le diga, pero me parece increíble que me esté usted diciendo a mí que estoy, que es que abuso, que es que, vamos, que esto y lo otro, vamos, es que estoy alucinando y además en colores. No, pero no hace falta que alucine usted tanto. Simplemente, señora, lo que ocurre es que a ustedes normalmente, y discúlpeme como perito general que tenga que decírselo, pero se les ve muchísimo a ustedes cuando quieren robar y engañar. Bien, me estáis diciendo que estoy robando y engañando. Me parece perfecto. Creo que la conversación aquí ha terminado. No, perdóneme. Perdóneme un segundo. No sea usted encima susceptible. Vale, o sea, estoy robando, estoy engañando, estoy abusando y estoy susceptible. Pero señora, ¿cómo me puede usted mandar una factura de 280 euros de compensación? Mire usted, ya me ha dicho muchas veces que le estoy robando, que le estoy engañando, que no tengo... Pero ¿dónde tendrá usted, señora, perdóneme, dónde tendrá usted la cabeza para dejarse una sartén de aceite que estuvo usted a punto de provocar un incendio para ver si cobraba usted una liquidación del seguro? Aposta. Mire usted, me caso en esta semana, no tengo ganas de seguir discutiendo porque ya tengo bastantes nervios, ¿vale? ¿Que se casa usted? No creo. Usted no se casa. Usted es imposible que tenga novio, imposible. No, esto es para grabarlo, de verdad, señor, me entero en el YouTube alucinado. Pues mire usted, quizás probablemente sea usted el que no tenga pareja porque no hay dialogante. Y ahora muy buenas. Le paso con mi director general que está escuchando, le paso con mi director general. Oigo. ¿Sí? ¡Pepa! Mira que soy una compañera suya, un momentito. Ah, pásame con Pepa, cariño, pensaba que eras Pepa. ¡Pepa, cariño! Dime. Que te está gastando tu hermana Marilou una broma telefónica desde aquí, desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás, bonita? Encantada. Bueno, ahora mismo me está temblando el pulso, le voy a maquillar la uña a una clienta que le va a llegar hasta el codo. Bueno, Pepa, cariño, que sepa que te estamos gastando una broma del programa de parte de tu hermana y que felicidades por tu boda la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Un besote muy grande, Mariló. Venga, un besito, un besote a las dos hermanas, chao. Gracias. A ti, gracias, bonita. Marilo. Chao, gracias, bonita. Boda, mira lo que te dice tu hermana, Mariló. ¿Qué dice? Chao.